las lesiones y me preocupa bastante para este partido. Sí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, señoras y señores, tomen asiento y disfruten porque esto... El número 5, Peniel en su propio territorio, aparece Willa, lo buscan largo, va Steven, llega Steven, no llega Steven, se complica Villamar, llega la primera... ¡Valencia! Pero la saca, toma la posesión de la pelota y viene este tiro libre a favor de Peniel. Permítame, se viene el cuadro espartano, Villamar individual, Villamar, llega la primera, antes... Pincay se enredaba, Pincay, por amor de Dios, sáquela, muchachos, los motores, porque se viene el cuadro de Peniel. Steven, Caicedo, siga Caicedo, la pela muy bien, Caicedo. Y falta, no, muchachos, no. Cuidado. Uy, ¿qué pasó ahí? No. Terrible. No. Terrible. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que sea este tipo de jugadas en lo que es... Acá en la Amateur League, bueno, de cualquier problema que tengan personal. Acá es para divertirse. El fútbol es eso. Pasión, jugar, no buscar gresca, no buscar golpes. Lástima lo que acabamos de ver. Realmente lastimoso. El Rumiñahui, así es, apoyando al fútbol amateur. Si quieres tu dinero seguro, ahorres Banco Rumiñahui. ¿Dónde? ¿A dónde tengo que irme? Banco Rumiñahui. Ahorros programados, créditos de consumo, créditos de vivienda, crédito para tu vehículo, de todo. Así es, en Banco General. Paciente, completo, señores. Gracias a todos por estar siempre en sintonía de la Amateur League. Y el canal del fútbol. Bueno, solamente para añadir algo de lo último. ¡Ponce! ¡Uy, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Espartano! ¡Bomba, misil, sí, señor! Del cuadro espartano. Llega Ponce. Ponce y aquí habilita muy bien, ¿eh? Ponce y el centro que va. ¡Lucio! No. Oxide. Jordi Gómez, atención. Ataque el cuadro de Peniel. Gómez, individual Gómez, el freno penal. Penal clarito, muchachos. Penal para Peniel y este es un clásico de Gómez. Enganche nuevamente hacia adentro, cae en la trampa el jugador espartano, penal clarísimo. Y te lo dije, Israel Mosquera, no se podía confiar a espartanos, por eso estaba buscando. Pero luego de esto, si las cuento, tome carrera al fondo de los piolines, ¡gol! ¡Gol! Las cosas, Peniel, acá en la cancha de la Universidad Católica. Buen empate. Bueno, esto creo que yo va a motivar. Y mire, se viene nuevamente el cuadro de Peniel, el cual en este momento tiene que estar totalmente activado. Antes el portero Escobar. Señoras y señores, hay tiro de esquina, señor Machado. Pelota para don John Jordi Gómez. Jordi Gómez. Y así no puede ir, Luz. Así no puede ir, Luz. Estuvo de más. Eso estuvo de más. Y juega gratis, Lucio. Menos mal. Está jugando gratis, Lucio. Menos mal, Israel, que realmente sí tocó la pelota, pero se lo fue llevando con toda Jordi Gómez. Quizás está la pica, ¿no? De ese partido. Va el centro de Steven a la olla. ¡Cuidado! ¡El número 6, Muñoz! ¡Muñoz! Aparece Salazar. Este es Huila. Juegue corto con Huila. Y este es buena la oportunidad. Y este es Muñoz. Solo Muñoz. Steven llega a la segunda. ¡Uy! ¡Salva el portero! ¡Tiro Escobar! Se acaba de salvar el cuadro campeón. El cuadro de Peniel quiere ganarlo. Atención, y este es buena con el chiquitín. Este es Steven, el centro que va nomás para don Jordi. ¡Péguele de primera! Oportunidad que no sube al marcador. Señor, el gol que en este momento le está dando el empate. Permítame, luego de esta es Murillo. ¡Atrás, Rangel! ¡No puede creerse, Tenorio! ¡No se lo puede creer la familia espartana! ¡Ojo, pero esto no termina, eh! ¡Esto no termina! ¡Solo! ¡Salve el portero nuevamente! ¡Increíble, Villamar, lo que se acaba de perder! ¿No terminó el árbitro ahí? Tenía que haber terminado la jugada, pero bueno. ¡Esto!